Obrador invited the American military and our law enforcement personnel to come into Mexico and work with his, we could stop the cartels, couldn't we? I believe, Senator, that we can stop the cartels. Okay. Have you made that suggestion to President Biden? If I could, I believe that we can stop the cartels by... Have you made that suggestion to President Biden? Senator, I have been very vocal in the whole of government setting on the importance of fentanyl and all of us using every single effort and authority that we have. Why hasn't President Biden done it? I mean, this is the way the American people whose sons and daughters are dying look at it. Our economy is $23 trillion. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. We buy $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels. Why don't you do that? Senator, what I am doing every single day is working with the incredible men and women of DEA who are risking their lives. Bueno, déjeme decirles lo siguiente. Bueno, en primer lugar, decirle al senador Kennedy que es un hombre profundamente ignorante. Informo por qué. México es el país de todos los países del mundo que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Es un hecho contundente, lo hemos presentado en muchos foros. Eso a México le ha costado o nos han costado vidas de muchas personas, oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanas y ciudadanos. Por lo que se ve, no lo sabe o finge no saberlo. Segunda cuestión, quizás su pregunta debería ser, bueno, ¿y por qué saliendo del Senado puedes conseguir fentanilo en Estados Unidos? Saliendo de esa oficina donde está él, o quizás de su oficina, puedes pedir fentanilo por red. O sea, es falaz el argumento de mandar una fuerza a México cuando en Estados Unidos tienes fentanilo circulando por todos lados. Estamos trabajando juntos, porque eso es lo productivo y lo sensato. Esto que ustedes acaban de escuchar es una posición interesada por el proceso político en contra de México. Y no se lo vamos a permitir, por eso no nos quedamos callados. Y yo quisiera agregar otra cosa. Decía yo ayer, y lo reitero hoy, muy ignorante porque no sabe que nuestras civilizaciones de las que provenimos, como puede ser la civilización maya, 1000 años antes que Galileo, estudiaron el sistema solar y crearon el calendario más exacto del mundo. 1000 años antes. De ahí venimos, eso es México. Este hombre es profundamente ignorante, no lo sabe. Lo vamos a invitar para que vea qué es México, de dónde viene México y las grandes civilizaciones que nos dieron origen. Y hoy somos su principal socio y su más leal aliado. Entonces no se lo admitimos. Desde aquí le decimos, lo rechazamos. Y toda la estrategia que están haciendo, que es una estrategia racista y falsa en contra de nuestro país. Y lo vamos a estar diciendo claramente, porque si no se dice nada y nos quedamos callados, en primer lugar aceptaríamos que nos pisoteen nuestro orgullo nacional, cosa que jamás permitiríamos. Pero en segundo lugar estaríamos alentando que tomen ese tipo de medidas porque nadie les dice nada. Entonces no lo vamos a permitir. El senador es una persona no grata en México, pero además es mentiroso a los ciudadanos de Estados Unidos. Muchas gracias, señor. Bueno, pues ya no hay nada que agregar. Solo
decirle a nuestros paisanos en Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos, y también a nuestros amigos estadounidenses, de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy. No quiero ni siquiera usar el apellido, porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia, porque mantuvo una relación de respeto con México. Pero bueno, decirle a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses, que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos, que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante, o él haya llegado a Estados Unidos como migrante, no puede apoyar estas actitudes. Que recuerden lo que dice la canción de Rubén Blades: el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. El que no respeta a su patria, no respeta a su madre. Y nosotros vamos a seguir manteniendo una política de buena vecindad, sin permitir que se insulte al pueblo de México. A nadie se lo vamos a permitir. Y por lo pronto no digo más, porque tendría muchas cosas más que decir. Sin embargo, como lo planteó aquí Marcelo, esto es parte de una estrategia de campaña, y la política es tiempo. Y si ya empezaron así, pues vamos a ir poco a poco respondiendo. ¿Para qué decimos más? Nada más que sepan que no nos vamos a quedar callados ni con los brazos cruzados. México es un país independiente, libre, soberano.